Hola, Kid. Te has perdido lo bueno. Sí, una pena lo de Nassau y la espantada de Barba Negra. Oh, ya veremos lo de Thatch. Vane ha ido en su busca y yo le seguiré en breve. ¿Esto es lo que queda de vuestro experimento democrático? Sí. Aquí hacemos lo que nos place y a nuestro ritmo. Por el amor de Dios, Edward. ¿Es que tu olfato solo capta el hedor de los ricos? ¿Qué mosca te ha picado? La realidad, amigo. La realidad. Cuida de que este borrachín no te arrastre a la bebida. ¡Eh! He vivido más que la mayoría de los hombres como yo. Eres una verdadera decepción, Thatch. Dice que ha decidido quedarse. Que se pudra. Y al diablo con los que decidáis hundiros en el olvido junto a este miserable. Ese hombre es un imbécil. Sé que has venido para llevarme a casa. Y agradezco tu fe en mí. Pero tras el fin de Nassau, me siento acabado. Yo no opino lo mismo, amigo. Pero no te obligaré a cambiar de idea. ¿Aún sigues buscando a ese tal sabio? Sí. El mes pasado, capturando un botín, oí que un tal Roberts dirigía un barco de esclavos llamado Princesa. Quizá te interese. ¿El Princesa? Gracias, Thatch. Ahora no te quedes ahí con cara de pasmado. ¡Estamos celebrando mi retiro! ¡Dadle a este hombre su desayuno! Guardadme algo, ¿eh? Jenkins, ¿alguna novedad? ¿Qué es eso? Seguro que no te has traído a una de esas ratas pegada a tus talones. Estate atento. Stevens, no quiero sorpresas. Sí, señor. Asegura el otro lado y vigila el camino. Sí. Entre ellos había un desertor que recordaba mi cara. Lo degollé antes de que abriera. ¿Te ha visto alguien? No creo, señor. Pero es posible que Kenway sospeche algo. No se le pasa casi nada. Háblame de la... Buena reunión, señor. Casi todos están borrachos. Mucho mejor para nosotros. Háblame, Edward. ¿Qué tipo de hombre es? Es Thatch, señor. O así se hace llamar. Pues ese cabrón es un chiflado. Vaya que sí. Está como una regadera. Habla bien y dame más información. A ver, señor. Pues, por ejemplo, le gusta mucho beber. Pero cosas un poco raras. Por ejemplo, al ponche de ron normal de... Vamos, vamos.
¿He oído bien? ¿Dices que bebe pólvora? Sí, para llamar la atención. Y la semana pasada reunió a varios de sus hombres y los obligó a quedarse en el cuarto mientras quemaba su furo y otros planes asquerosos. Y nosotros allí, como si estuviésemos entre un millón de mozos del infierno. Dios santo, ¿por qué lo hizo? Quería poner a prueba su tripulación, su fortaleza o algo así, porque él siempre resultaba ser el más resistente. Por un momento pensé que iba a morir allí, salvaje. No temas, soldado. Este será su fin. Vamos, es la hora. Rápido, envía la señal. Y no olvides este día. ¿Pero qué diablos?
Capitán. Se ha condenado.